Houston, 20 seconds to LOS TDRS. Project, nice to be in orbit. Didn't recommend vector transfer to the BFS. Think we need to do a little more all-weather testing. Amen. Your go for APU shutdown on time. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Go ahead, throttle up. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. Toca podar los arbustos, la base de un jardín, la decoración a la altura de la vista. Los arbustos requieren ser cortados y hoy, con las herramientas eléctricas que tenemos en nuestro poder, pues es una labor coser y cantar. Lo que sucede es que yo estoy podando mis arbustos y a la vez estoy segando el césped, estoy cortando la hierba. Me dirán, no, o haces una cosa o haces la otra. ¡Quia! Resulta que está un robot trabajando por mí. Está un robot corta césped, cortando mi césped para que yo pueda realizar la poda de este laurel. ¿Que cómo es eso? ¿Que cómo funciona esta máquina, esta personita que yo les traigo? Ahora mismo se lo explico. Y aquí nos encontramos ya. Ya estamos manos a la obra con nuestro querido robot cortacésped de jardín. Que dicho sea de paso, no me negarán que es una preciosidad. No me negarán que este vehículo es un amor. Este aparato a mí me recuerda a la soledad, al corredor de fondo, al que va por su cuenta y riesgo. Porque una vez que lo programas, se pone a funcionar y ya no nos necesita a nadie. Es bonito, ¿eh? Es bonito. Bueno, pues además de bonito, es muy práctico. Montar un aparato de estos es muy sencillo y sobre todo muy lógico. Pero ¿cómo sabe este animal qué tiene que segar y qué no tiene que segar? Muy sencillo, porque nosotros delimitamos la superficie con un cable. Estos son unas estacas de fijación. Las estacas de fijación lo que tienen que hacer básicamente es llevar sobre unas guías a este cable. Cable perimetral. En el momento en que yo rodeo mi jardín con este cable perimetral sujeto con las estacas de fijación, lógicamente clavadas con una pequeña maza, ¿verdad? Pues ya este animal sabe perfectamente cuál es mi jardín, cuál es el mapa de mi jardín, porque en el momento en que le doy a un botón mágico, él lo que hace es mapear el jardín, quedarse dentro de su procesador electrónico con cada esquina, cada rincón, cada macizo, como ustedes ven también en mi macizo de petunias y rosales, lleva su cablecito rodeándolo para que en todo momento el robot sepa por dónde tiene que ir y sepa cuál es su siega. Usted solo tiene que darle a esta preciosa pantalla con todas las instrucciones, pantalla con toda la seguridad del mundo porque tiene código secreto para usted. Incluso le diré más, ya ven un botón de seguridad de parada de emergencia que tiene el robot. En el momento en que ustedes dan a la parada de emergencia, ya no se va a poner en funcionamiento de nuevo, sino insertan el código de seguridad secreto que solo ustedes saben. Más truquitos, aquí tienen ustedes la selección de altura de corte. Con esta rueda se puede perfectamente seleccionar a qué altura queremos el corte del césped. Una fenomenal pantalla, ya les digo, un display donde ustedes pueden marcar todas las instrucciones de horario, de tiempo de corte, de frecuencia, todo seleccionado, porque ya les digo, esto es una computadora. Y luego ya
las tripitas, el secreto más bien guardado de lo bien que trabaja esta máquina. Y es que, ya ven ustedes, esto tiene un corte de cuchillas Logi-Cut. El Logi-Cut son unas cuchillas que, en primer lugar, trocean tan microscópicamente lo que cortan que no hace falta recoger y que además queda la hierba siempre abonadita. Es como un mulching, como un acolchado. Es un continuo compostado de su césped, ¿verdad? Pero además aquí está la llave de contacto. La llave de contacto que asimismo pone en funcionamiento este robot solo. ¿Quién la tiene? Solo para usted, ¿verdad? Solo para sus ojos. Bueno, pues esto es el robot, esto es el sistema para marcar perimetralmente y esta es la estación base. La estación base, todo aquí es estanco, todo es impermeable, todo puede trabajar lloviendo, todo puede trabajar a la intemperie más pura y dura. Y la perimetral también, la estación base es la que está aquí para que en el momento en que la batería del robot empieza a fallar, él solito viene aquí y se recarga y de nuevo a funcionar en 30 minutos, 30 minutos nada más, para una batería superpotente que le llega a usted hasta 1000 metros de jardín, de forma que usted puede perfectamente no estar mientras él trabaja o simplemente contemplarlo, que para eso es una delicia eso. Contemplar cómo trabaja, que es lo que ahora hacemos un ratito, que es divertido. Como una verdadera alfombra de nudos ha quedado nuestro césped. ¡Qué diablura! ¡Qué máquina más estupenda esta! Que sin apenas trabajo, sin nada más que darle las instrucciones pertinentes, funciona y funciona y ni siquiera te preocupas. Pero su labor hay que complementarla. Hay que cortar los bordes con una máquina que hemos traído para ustedes de excepción. Reparen en ella. Resulta que es una cortabordes a batería, última generación, todo técnica, todo fuerza. Con ella, que no pesa nada, terminar la labor es coser y cantar. La labor que hemos realizado hoy. Hoy les hemos puesto en funcionamiento la última novedad en el mercado para cuidar el jardín. No hay nada más vanguardista que nuestro querido robot cortacésped.